6:50. A partir de hoy, atención, en el Valle del Cauca se implementa una serie de cambios viales en el occidente de Cali. La decisión tomada por la Secretaría de Tránsito no tiene muy contentos a los habitantes de ese sector. Carlos Gutiérrez nos cuenta por qué están inconformes con la medida y cuáles son esos cambios, Carlos. Buenos días, son varias las modificaciones que pretende realizar la Secretaría de Tránsito de la capital vallecaucana aquí en el occidente de la ciudad, precisamente en todo el sector del barrio El Peñón. Mire, una de ellas tiene que ver con que los vehículos, esta vía, la carrera cuarta, que es la avenida Circunvalar, los vehículos, esta vía solo va a quedar con que los vehículos van a descender y se van a comunicar con el centro y el norte de la capital vallecaucana. Antes esta vía era en doble sentido, solo va a quedar de bajada. Ya los vehículos que vengan del centro y del norte de la ciudad no van a poder subir por toda esta vía ubicada aquí en el occidente de Cali. Esto no lo van a poder hacer. Aquí estos vehículos a partir de las 10 de la mañana de hoy no van a poder ascender hacia ubicarse al sur de la ciudad por esta vía, solo va a quedar de descenso. Todo el tráfico vehicular, y es lo que tiene muy molestos a los habitantes del barrio El Peñón, va a descender por esta, la carrera cuarta. Este es el barrio ubicado aquí en el occidente de Cali, detrás del Hotel Intercontinental. Todo el tráfico automotor debe pasar por esta vía, bajar y llegar hasta la segunda oeste. Allá se van a encontrar con un cruce y luego van a volver a salir a la avenida Circunvalar. La situación tiene muy molesto a los habitantes de aquí del barrio El Peñón. Sí, señor, buenos días. ¿Por qué los tiene molestos? ¿Por qué no les gusta modificar? No. Listo, en ese momento entonces es las modificaciones y la comunidad por eso no está muy conforme con estas modificaciones, porque aseguran que todo el tráfico vehicular va a pasar por este barrio. Esto es una de las vías más transitadas aquí en el occidente de la capital vallecaucana. Este laboratorio va a durar 8 días e inicia a partir de las 10 de la mañana del día de hoy. Van a haber 20 agentes de tránsito regulando toda la movilidad en este punto de Cali, en el occidente de la ciudad. Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.